¿Qué tal amigos de Gente Beta México? Hoy les mostraré cómo hacer el cambio de agua a los alevines de una semana de nacidos. Lo primero que tenemos que hacer es tener un acuario de un tamaño mucho mayor que en el acuario donde se hizo el desove. Debemos de colocar de preferencia un filtro de esponja, el que se alcanza a ver ahí. Un filtro de esponja, este va a filtrar y mantener la calidad del agua durante mucho más tiempo en nuestro acuario. Poner un calentador y calibrarlo a 27 grados. Entonces, ya que la temperatura está a 27 grados, vendría siendo la misma que el acuario donde está la cría. Es muy importante tener en cuenta mucho que la temperatura debe ser igual tanto de el agua fuera del acuario como la de esta pequeña pecera, ya que si esta agua está más fría al momento de vaciar los alevines, van a morir por el cambio de temperatura tan brusco. Entonces, debemos de checar que esté a 27 grados y para poder realizar el procedimiento. En este caso, pues ya tenemos el acuario a la misma temperatura. Y lo que procedemos a hacer es inclinar y dejar que el agua entre. Debemos de hacer esto con cuidado. Ahí ya va entrando un poco de agua. Ahí ya van cayendo. Checamos que no quede alguna cría por aquí. Parecer no. Y ahora ya tenemos las crías dentro de un espacio más grande. Esto ayuda a tener una mayor calidad de agua y que nuestros alevines crezcan de un tamaño, o sea, crezcan más rápido en menor tiempo. Si tenemos el agua sucia, no tenemos filtración, entonces todos los alevines no se desarrollan bien, debido a que en esta etapa su respiración es branquial y necesitan mucho la calidad del agua para poder respirar. Si dejamos que los niveles de nitritos estén elevados, van a afectar las lamelas de las branquias y pues no van a poder respirar y obviamente pues morirán por falta de oxígeno. Debemos de hacer cambios de agua del 30% cada tercer día e incorporar agua por medio de un sistema de goteo para no afectar el cambio brusco de temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es darles su primer alimento con Artemia. Aquí ya tenemos algo de Artemia eclosionada. Para los que van iniciando en la cría,
es casi obligatorio conseguir quiste de Artemia para poder eclosionarla, debido a que este alimento, con su alto contenido de proteína y el tamaño que tiene, es el alimento ideal para las crías de beta. Hijo, está muy muy oscuro. No sé si alcancen a ver. También ahí atrás tengo la hoja de almendrón. Esto es para bajar el pH. Como sabemos, los betas son de un pH ácido y necesitamos utilizar ese tipo de hoja para poder bajar el pH y tener buenas condiciones en el agua. Si no tenemos hoja de almendro, la podemos sustituir por hoja de guayaba u hoja de plátano. Estas dos también liberan taninos y hacen que el pH baje. El flujo del filtro debe ser bajo para evitar corrientes de agua que puedan dañar a los alevines. Ya conforme vayan creciendo, podemos incluso ya meter otro tipo de filtro y ocupar este filtro, no sé, en otra puesta. ¿Qué más? Pues bueno, creo que sería todo. Ya vieron cómo se hace el cambio de acuario y pues es muy importante, como les comento, hacerlo a la primera semana para poder que los alevines pues sigan con un buen desarrollo y metabolismo y crecimiento a la vez. Un saludo amigos y espero les haya gustado el video.